Hola amigos y amigas, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver una página que nos va a permitir humanizar un MIDI para que suene natural, ya que pues los humanos no tocamos perfectamente con el mismo volumen y al mismo tiempo exactamente como lo hace una computadora. Entonces lo que se trata de, digamos, incorporar microfallitos en volumen, puede ser también en tono, incluso paneo puede que quede bien. Antes de nada lo vamos a ver en FL Studio, que es el DAW que yo utilizo, en su piano roll, por si alguno lo tiene. Vamos rápidamente. Yo siempre pulso Alt más R, me sale la herramienta de randomizador, modifico el volumen, modifico el paneo, a veces el tono, pero hay que tener cuidado con esto, puesto que se puede cargar la canción muy fácil o lo que tengamos. Si no nos gustan los valores creados, podemos probar con esparcir. No sé si es muy buena traducción. A veces puede que nos convenga quitar el bipolar. No me quiero explayar mucho con esto. Esta es la primera cosa que hago en el piano roll de FL Studio. La segunda es desplazar las notas a la izquierda y a la derecha. Eso lo hago pulsando Shift más M. Me señala notas al azar y estas las muevo a la derecha o a la izquierda. Para poder mover muy poquito, pulso al mismo tiempo Alt, al mismo tiempo que el ratón. Luego suelo otra vez pulsar Shift más M, me señala otras al azar, que suele ser, bueno, algunas pueden coincidir con las anteriores. Y estas pues las muevo, por ejemplo, para adelante. Hemos dicho que es Alt más el botón izquierdo del ratón mantenido pulsado y puedo mover casi milimétricamente. Así ya tengo pues las notas que, bueno, unas diferentes de otras. Y digamos que en todo el archivo MIDI pues cada instante puede que suene diferente. No va a sonar nada repetitivo. Si queréis una forma más automática, o puede ser que no tengáis ningún DAW, simplemente queréis modificar un archivo MIDI para hacerlo más humano, pues tenéis una herramienta, recomiendo buscar BandLab en Google. Entramos, tenéis que iniciar sesión como en cualquier página web. Vamos a ir aquí al menú, vamos a ir a estudio, vamos a ir a crear nuevo proyecto, vamos a ir a añadir pista, instrumentos virtuales, vamos a ir a los tres puntos, importar desde disco. Importamos cualquier MIDI. Teniendo la pista señalada, vamos a editor MIDI. Ya tenemos aquí la opción de humanizar. Pero antes tenemos que señalar todas las notas o las que queramos. Luego le damos a humanizar. Cada vez que le demos, pues van a cambiar. Y bueno, para exportar el MIDI ya humanizado, simplemente botón derecho sobre la pista y exportar pasaje como MIDI. Y se descarga, ¿vale? Pues nada más, esta es la forma básica de humanizar rápidamente. Si tienen cualquier duda, me la pueden dejar en los comentarios. Que tengan un buen día.